8 países compitiendo en este sudamericano de mountain bike. Ya estamos con los podios. El hombre que conoce mucho del mountain bike, aquí los bikers entonces de la categoría Master 1, van a iniciar 4 vueltas. Ahí lo tenemos, 51, Donator, 40, está pasando el 40 en este momento, 43, el 43 Quiroga de Argentina, 50, 44, 46, están pasando Brasil, 46, 39, los clubes Argentina en 35, el uruguayo Costa Fabricio, 49, 48, 52, el 49, otro de Brasil, Sousa, 47, 41, ahí pasó Martín Viñate, Martín Santos de Argentina también pasa. Más protagonistas, 123 y 127, así lo tenemos, colombiano y argentino. Vamos a otra categoría, vea José Gómez Caos. A ver qué pasa con esto, José Gómez trae la placa 123. Van para 4 vueltas, José. Aquí viene también compañero argentino. Así lo tenemos como en procesión, se vienen. Uno de los bikers en perfecta fila india. 127, 123. Está pasando Gabriel Mauricio, el hombre de Argentina, y José Gómez Cao. Se van ahí abriendo un sendero. Ahí vamos cantando los números 134. El 134 aparece ahora Lorenzo Washington, el hombre de Uruguay. Lo tenemos el 122. Pasa de igual manera el uruguayo Robert Pereira. 128, 125. Están pasando dos argentinos. 129, 132. El 129 también pasa por el 116, 131. 130. 131 Molina. Y el 130 Musi, Nicolás. 133. El 133 se está cumpliendo por acá. Ángel Gabriel. De Argentina, 133. Ahí lo tenemos sobre el escenario. Roberto Campanella del Cerro Triunfo de Balcarce. Otro competidor más. Y vienen, ¿eh? Y vienen más. Esto es categoría P1, ¿eh? Los que van a pasar. Atentos. 213. Rafael Bonomi. 213 entonces pasó por acá. Bonomi también, Rafael, que había corrido la semana pasada. 212, Rojas. Ahí lo tenemos, Rojas de Argentina, segundo lugar. Cantamos. 211. El 211 al uruguayo en este momento, don Sergio. 216. El 216. 216 Carlos. 215, 222. Sergio, tercero. 215 para Porro. 214. El 214 también pasa. Luis Ramón Lubrín. 208. 208, todos por 4 vueltas. Pasa el uruguayo. 218. 217. Sexto Pilicicho. Por aquí está también los muchachos de Argentina, la gente de Uruguay y Chile en esta categoría. Aquí lo tenemos al 219. 219. Enzo Fusaro, el hombre de Argentina. A ver la placa, ahí está. El 221. 224. Orellana, Orellana, Argentina. 209. El de hombre de Uruguay. Los hombres de Uruguay, 209, están pasando en este momento. Mauricio Ganón, el hombre de Uruguay, 209. ¡Vamos, Lafón! P2 vienen aquí, P2, 253, 252, 49. 252, también pasa Guillermo Foche. 251, 254, Sergio. 255, el flaco Menini. Sergio Borra pasó a Ángel Oscar Menini, 2.55 también. 2.58. Jorge Alcántara, que 2.52. El 52 corresponde entonces a Guillermo Foche, el hombre de Temperley. Más protagonista, 2.57, 2.60. Pinilla, Argentina. 210. Otra categoría, vamos a mirar. 2.59, el Tingui Tingui Oses. Don Sergio Lafón también pasó de igual, 210. Así tenemos más protagonistas. Martín. Ahí los tenemos. Se viene Gustavo Vivo. Esperaremos la Master C1, que dará 3 giros al circuito.
A ver, ya lo vamos a tener aquí. 61. Aquí pasa el hombre. José López, Argentina. 63, Gustavo Vivó. 62 también viene, 56. Pasó Gosprado de Argentina. El 66. 55 del Brasil. 55. Ricardo Alves Machado de Brasil. 58. El número 58, Gustavo Ojo Márquez de Argentina. Más protagonistas que van a pasar aquí. Esta categoría por tres giros tiene el número 59. Daniel Alfredo. La 64. 64 aparece para acá. Raúl Horacio. Otro argentino de esta categoría. Tardan tres giros. Vamos, Nelson. Y viene la categoría de dos giros. Ahí los tenemos, ahí vienen en franco descenso. Así los vamos a tener sobre el escenario del Cerro del Triunfo. Vamos a esperar la C2 también. Vamos a ir al podio. John, vamos al podio. Listo. ¡Vamos, cañón! Roberto López de la categoría más TC, 241 pasa por acá. Nelson Cifia me dice entonces, Fernando, cuando me diga. ¡Vamos, segundo! Ahí, acá estamos en los podios ya, John Jairo. Dale entonces allá. Ya estamos, todavía no hay nada. Ok, 145 pasa por acá. Carlos Alberto Poy, el hombre de Argentina, la categoría C2, darán tres giros. Ya tenemos con los podios. Está apareciendo Miguel Londoño, el hombre de Manizales. Viene Miguel Londoño. Fotos oficiales, perdón, fotos oficiales y clasificación, veloclub.com.ar. Fotos oficiales y clasificación de la carrera. Número 103. Colombiano. Miguel Londoño Naranjo pasa al hombre de Manizales por el último giro. Viene Fabio Hernando Castaño de Monsalve. El público se levanta y las palmas escuchan. Aquí en el Cerro el Triunfo. Ganó el Tal Montaña, ganó el Eliminator. Ganó la Copa también. ¡Qué bien lo hace! Supera el obstáculo este caballero. Aquí le va a entregar su técnico Héctor Pérez, el del cumpleaños. Le entrega la bandera, levanta Fabio Hernando Castaño de Monsalve, gracias al Talapoderoso, terminó. Terminó Castañeda, terminó la angustia. ...1:41:59 el tiempo de carrera, voló Castañeda aquí en Balcarce. Literalmente este hombre voló aquí. En el Cerro el Triunfo y se llevó el primer lugar, triunfó este hombre. 16 minutos 22, la última vuelta, la más rápida. Para bajó, este bajó todavía más el tiempo. Correcto. Aquí va Darío Gascó. El mono sí, señor. Atención Darío, tu pueblo te aclama, Argentina contigo. Así está el 9. Termina la pierna este hombre, el número 9, Michael David Chayle, perdió vuelta el hombre de Argentina. Y Fernando, usted con la voz claritica, como esta transmisión que hacemos en el día de hoy, cerrando el sudamericano. Las medallas, oro, plata y bronce. La entrega con Gustavo. La remera. Y ahora sigue, con mucho orgullo. Los tres al podio. Momento sublime de escuchar el himno nacional argentino.
Muy bien, fuerte el aplauso entonces. Así estamos lo más alto del podio. Vamos John ahora, categoría Master P2. Ya lo vamos a confirmar. Ya estamos con categoría Master B2 para que la ranking oficial. Y ahora sí. Al podio, himno nacional argentino. Despedimos con un fuerte aplauso a Oronó y compañía, siguen al podio. Y tenemos la categoría A1, John Jairo. Atención a esta categoría, quedó de la siguiente manera: Argentina para el tercer lugar, Daniel Iñigo. Tercer lugar, segundo lugar para Héctor Pérez Muñoz de Colombia, medalla de plata. Y Javier Palito Macías, el hombre de la tierra, hace el primer lugar, medalla de oro. Javier Palito Macías, los colombianos entonces, para ocupar el podio en la categoría Master A1. Así va Palito Macías, ya preparándose. Héctor Pérez, ya está por ahí Héctor Pérez, el del cumpleaños. Don Héctor Pérez, ¿no ha llegado? Ok. Ahí lo tenemos. Bien, ahí reciben del intendente municipal las medallas y la remera oficial. Ahora sí, el podio, escuchando las estrofas del himno nacional argentino. Despedimos con un fuerte aplauso esta segunda parte de la entrega de podios. Y así, a vivir la carrera. René Osvaldo, mucho frío. Felicitaciones, campeón. Excelente, buen trabajo. Bueno, vamos, volteamos de nuevo, gracias. Hacemos un viraje que le decimos. Vamos para el kilo número 2. En la categoría Lindy. Vamos Lindy entonces. Juveniles. Vamos a llamar. José. Tercer puesto. Franco Araos Álvarez de Chile. Segundo puesto para el colombiano Wildy Sandoval. Primer puesto para el colombiano José Tito Hernández. Reitero, Franco Araos Álvarez de Chile, el tercero, segundo Wildy Sandoval, primero José Tito Hernández, ambos representantes de Colombia. Están viniendo, están llegando. Los vamos a invitar a que vengan al podio para comenzar con la categoría juvenil. Ya está Franquito Daos. Faltan los colombianos. Wildy y José Tito. Así lo tenemos a Willy, falta José Tito, que ahí está. Muy bien, vamos a invitar a las autoridades, encabezadas por el intendente municipal, para que entregue los correspondientes premios, medallas. Y
Franco. ¡Bien, Franco! La remera oficial. Para José Tito Hernández. Medalla dorada para él. Podio arriba y escuchamos el himno nacional de Colombia. Entonces, pasamos ahora a la categoría sub-23. Primer puesto para Franco Molina de Argentina. Segundo puesto Luis Rojas de Argentina. Y tercero Daniel Rodríguez de Colombia. Reitero, primer puesto Franco Molina de Argentina, segundo Luis Rojas de Argentina y tercero Daniel Rodríguez de Colombia. Podio para esta categoría sub-23. Así invitamos a las autoridades presentes para el cierre con la entrega de las medallas. Ahí lo vemos al intendente municipal, al doctor José Enrique Echeverría. Franco Molina recibe la casaca. A subir al podio, Marcelo, escuchamos el himno nacional argentino. Aplausos entonces. Seguimos nacional argentino. Llegamos a la categoría Elite. Comisario, al comisario. A ver. Elite. Vamos a premiar. Tercer puesto para Miguel Hidalgo de Argentina. Segundo puesto para el mono Darío Gasco, el tucumano argentino. Y primer puesto para el colombiano de Manizales, Fabio Castañeda. Ahí están los tres nombrados en la categoría Elite. Reitero. Por así los invitamos, Fabio Castañeda, el ganador de la semana pasada, campeonato argentino, ahora también se ha anotado con una nueva victoria. El mono Gasco e Hidalgo, hombres de la categoría Elite. El doctor José Enrique Echeverría, intendente municipal, hace entrega de las correspondientes preseas. Thank you.
Luján, que se le saque la gorra. Muy bien, al podio. Y escuchamos el himno nacional de Colombia. Fuerte aplauso para el himno nacional de Colombia. Y ahora, podio a la general por países, que va a ser entregado copas por el director del Velo Club Mar del Plata a su titular Leandro Carpinelli. Vamos a llamar a representantes del primer puesto Argentina, segundo puesto Colombia y tercer puesto Chile. En cantidad de medallas para recibir las copas. Carrizo de Colombia, Adaos de Chile y el Mono Gasco, representante argentino, van a recibir las copas de manos del director del Velo Club Mar del Plata, señor Leandro Carpinelli. Reitero, Adaos de Chile, Carrizo de Colombia y el Mono Gasco de Argentina. Tercer puesto Chile, segundo Colombia y primero Argentina. 26 medallas para Argentina, 13 para Colombia y 6 para Chile en el medallero general. Así que ahí lo vamos invitando al Mono Gasco. ¿Quién sube por Colombia? Y falta el colombiano. Vamos a invitarlo a Fabio Castañeda. Fabio, allí va. En este broche final, y Leandro Carpinelli, titular de Velo Club. Yo les pido un fuerte, fuerte, fuerte aplauso para tanto esfuerzo, esta fiesta que se vio concretada. Gracias a todos. Fuerte, fuerte el aplauso. Y el himno nacional argentino. Así de esta manera le vamos poniendo el broche final. Gracias. Gracias a todos. Realmente ha sido algo inolvidable para nuestro país, para Balcarce, este acontecimiento deportivo. Así que el agradecimiento enorme. Y ojalá que nos volvamos a ver y poder compartir esta experiencia. Buen retorno a todos a su lugar de origen. Y que pasen unas felices fiestas. Ha sido todo realmente muy lindo. Gracias. Gracias a todos. Seguramente que llevamos muchos recuerdos, muchas cosas lindas, muchas vivencias y hemos experimentado cosas que nos van a servir en cada uno de nuestros países. A todos, mil y mil gracias de mi parte. Y yo les digo, seguramente que el Todopoderoso en otra ocasión nos va a tener. Ya estamos ahí tratando de organizar lo que va a ser el Panamericano para el año 23. Bueno, saludos John Jairo. Y vamos a recordar a la gente, por favor,
no dejar basura dispersa aquí en el parque del Cerro del Triunfo. Por favor, para eso están los cestos. Tratar de ordenar, de dejar limpio, respetarnos entre todos. Esa es la consigna, mantener limpio este lugar, que es el deber de todos. Así que ese llamado ya la parte final de esta competencia.